Gobernador, siempre la población está todavía latente en cuanto a la información de lo que es las agencias de pago para Edelnor aquí en Chancay. Nosotros estamos más preocupados también porque Edelnor nos envió una relación, ¿no? Nos dictó incluso vía telefónica los puntos de venta que he sido verificado y esas personas existen, esas personas y esas direcciones existen. Entonces parece que Edelnor todavía no ha hecho el contrato con ellos o está en negociaciones, pero yo le pido a la población que por favor espere. También me ha dicho el señor que en el centro de Chancay van a poner una oficina para la población de nuestro distrito. Es un trámite que hay que tener paciencia, yo le pido a la población que hay que esperar unos días más. Pero yo estoy muy interesado, yo estoy yendo a Huacho a ver este tema de la luz, porque a todos nos preocupa y a todos en realidad nos crea problemas de una u otra forma. Claro, sabemos, gobernador, que usted ya ha hecho la gestión desde un principio, es más, en Peralvillo, en Chancaío, en Cerro de la Culebra, ahí se está pagando, ¿no? Ya normal para la población de allá, pero el problema es encontrar aquí un sitio ideal para el cercado de Chancay. Eso es lo más importante que esta semana hemos tratado, una oficina en el centro de Chancay, que el señor este representante del NOR nos ha dicho que la están acondicionando y que muy pronto van a anunciar la apertura de esta oficina para que los pobladores puedan acercarse y apagar su luz. Claro, como dijo al inicio, hay que tener calma y paciencia, ¿no? Sobre todo porque sabemos que estos trámites son engorrosos y a veces demora mucho. Así es, hay que estar ahí pendiente para que estas empresas cumplan también con lo que prometen y no nos hagan quedar mal a nosotros, a las autoridades. Bien. Gracias, gobernador. No, gracias a ustedes, gracias a la población, que nos comprenda, por favor. Yo quisiera que ya salga, pero hay temas a veces un poco engorrosos y hay que tener paciencia.